Presenta Segur Plus. Mañana es tarde. Hoy, Segur Plus. Alarmas para propiedades, comercios, industrias, cámaras con video verificación, cercos energizados en ciudad y campo. Segur Plus, Arana 448, teléfono 444-0310. ¿Cómo le va, Víctor? ¿Cómo anda usted? Buen día. Buenos días. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, gracias. Como siempre, gracias, Víctor, por estar ahí. En este caso, vía Skype, siempre, bueno, asesorándonos en el tema seguridad. Víctor, lo decíamos de alguna manera hace minutos, ¿no? Una de las preguntas que había llegado, ¿qué aconseja un especialista en seguridad? Bueno, si hay una intrusión en casa, nosotros estamos durmiendo o no. No estamos durmiendo, pero estamos en un lugar de la casa. Escuchamos que alguien ingresa, no es un familiar. ¿Qué hacemos, Víctor? Bueno, Claudio, de por sí es una situación aterradora, ¿no? Solamente de pensarlo, la sorpresa, nuestra vulnerabilidad está en riesgo y la de nuestra familia. Primero debería decir, como empresa de seguridad privada, que lo único que puede prevenir esta situación es un sistema de alarma que esté comunicado a una empresa y que ya su sirena y su cartel disuasivo puede ser que eviten esta situación imprevista. No obstante, los especialistas recomiendan, si se diera esta situación, mantener la calma, tratar de ir a algún lugar de donde nos podamos esconder y hacer una llamada telefónica. Por supuesto, tener dentro de las posibilidades control de la situación y, en caso que sea definitivo el ingreso, cooperar con el delincuente y allanarle el camino, atento que él lo que quiere es hacerse un botín rápido y salir lo antes posible del lugar. Pero también convengamos que puede haber reacciones de acuerdo a la persona y a la situación. Esto es inimaginable y muy difícil de manejar. Lo que sí podemos hacer es dar algunos tips, algunas sugerencias, algunos consejos para que esto no nos ocurra. Lo primero que siempre tenemos que tener es una muy buena relación con nuestros vecinos y dejar sentado, dentro de las posibilidades, algunas metodologías de común acuerdo. Por ejemplo, se sugiere tener con algún temporizador luces, por ejemplo, en los baños, luces en los parques, luces en los jardines. Ahora, estos temporizadores son muy útiles, no hacen un costo, pero se sabe que la iluminación es altamente disuasiva. Otro tema a tener en cuenta es nuestra basura. ¿Qué es lo que dejamos en nuestro lugar de desechos, ¿no? El tema de cajas, de electrodomésticos caros, puede ser un llamado de atención para los delincuentes, atentos que en algunas situaciones nuestra propiedad puede estar vigilada. También en la basura damos información de nuestra vida, tarjetas de crédito, gastos que realizamos, y aunque parece algo que no es importante, puede ser que esto dé información que no queremos. Inclusive también el ingreso de personas extrañas que van a hacer algún tipo de refacción a nuestra casa, el tema de que nuestros hijos atiendan llamadas de teléfonos desconocidos, son situaciones que pueden llamar la atención, como también tener una idea de toda nuestra propiedad, evaluar si puede haber alguna marca, evaluar si en nuestra propiedad hay alguna rotura, algún foco que está roto, si nuestro perro ladra muchas veces durante la noche, inclusive hasta la falta de nuestra mascota. Puede ser un indicio de que alguna situación imprevista nos puede estar por ocurrir.
Muy importante tener una lectura de nuestra propiedad para saber a qué nos podemos estar enfrentando. Por ejemplo, también las informaciones que damos en nuestras redes, si es que vamos a hacer un viaje, si es que vamos a tomarnos unas vacaciones, puede ser una información para personas que pueden utilizar todo esto como para el bien o como para hacernos un daño y en algún punto estén vigilando nuestra propiedad, ¿no es cierto? Correcto, estamos hablando con Víctor Bravo, realmente una serie de consejos muy interesantes, cuestiones que debemos analizar nosotros también, hacer nuestra propia inteligencia, así como la delincuencia suele hacerla, ¿no? Exacto, cosas tan simples como mantener el pasto corto de nuestra propiedad en caso que viajemos, como que no haya folletos en nuestros buzones, que no haya calcos que se peguen, hacer una revisión siempre de nuestro sistema de alarma, de saber que el delincuente busca algo que sea rápido, que no le genere ningún tipo de situación imprevista, inclusive para él, como bien vos decís, Rodolfo. Una alarma que está sonando, una luz que se prende, un vehículo que tiene una alarma, un cartel disuasivo, una mascota, alguna reja en lugares apropiados, tener los arbustos cortos, no tener árboles que nos permitan el acceso a nuestro primer piso, inclusive también situaciones que se pueden dar imprevistas en edificios, agua por debajo de la puerta, humo, tener, bueno, dentro de las posibilidades, portones con algún sistema automático y tener una buena visión tanto desde nuestra casa como por si tenemos alguna situación imprevista para pedir algún tipo de ayuda, y siempre nuestros mayores y nuestros hijos que tengan una educación y sepan que deben llamar inmediatamente a cualquier emergencia, como así también en caso de ingresar a la propiedad y ver alguna puerta rota, algún daño o cualquier situación, no ingresar y dar inmediatamente aviso a la policía. Queda claro. Víctor, clarísimo, la verdad, es muy interesante. Instamos a que sigan mandando preguntas aquí al WhatsApp, que Víctor de a poco las va a ir respondiendo. Gracias por este contacto con la radio y el canal del Eco. Nos encontramos la próxima semana. Gracias a ustedes por brindarme este espacio y poder ayudar en alguna forma a nuestra gente de Tandil. Un saludo, Víctor, gracias. Muy amable. Gracias a ustedes. Cerramos el espacio de Segur Plus. Presentó Segur Plus. Mañana es tarde. Hoy, Segur Plus. Alarmas para propiedades, comercios, industrias, cámaras con video verificación, cercos energizados en ciudad y campo. Segur Plus. Arana 448. Teléfono 444-0310.